Muy buenas tardes. Les solicitamos de la manera más atenta, sean tan amables de pasar a ocupar sus asientos, así como de apagar o poner en modo de silencio sus teléfonos celulares. Gracias por estar aquí. Eh, Atlántida es, eh, además de nuestra investigadora emérita, es también eh, a, una investigadora honoris causa ha hecho aportaciones eh, que simplemente sería imposible decirlas todas en ese momento. Yo creo que es una, si no es la geógrafa más importante este, del siglo XX y del principios del siglo XXI este, de México, este, no sé quién más pueda ser. Eh, y este día pues delamos el nombre del edificio anexo en honor a ella. Este, muchísimas gracias, Atlántida, eres un ejemplo para todos nosotros y te queremos muchísimos y aquí estarás para siempre.

Okay. Pueden tomar asiento, por favor. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este informe de actividades del director del Instituto de Geografía. Nos acompañan en este acto el doctor Enrique Graue-Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Patricia Elena Clark Peralta, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. El doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. y el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. Saludamos la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno, de la química Berta Guadalupe Rodríguez Zámano, Secretaria General del Comité Ejecutivo de la APA UNAM, de Autoridades Universitarias de exdirectores, de investigadores eméritos, así como de académicos y alumnos del Instituto de Geografía que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, presenta su informe de actividades el doctor Manuel Suárez Lastra. Eh, gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar primeramente a nuestro rector, el doctor Enrique Graue, al coordinador de la, la investigación científica, el doctor William Lee, eh, secretarios, abogada general, integrantes de la Junta de Gobierno que nos acompañan. Muchísimas gracias. A mis colegas directores del subsistema de la investigación científica, de la, del subsistema de humanidades, de facultades, escuelas y a otros funcionarios universitarios a representantes de la administración eh, pública con las que colaboramos, a exdirectores del Instituto, por supuesto a la doctora Atlántida Col, nuestra investigadora emérita y honoris causa, eh, a todo el personal académico del Instituto cuyo trabajo es la base del informe que ahora presento, a quienes nos ven vía Internet, especialmente a los integrantes del personal académico de la Unidad Oaxaca, eh, al personal administrativo de confianza y de base, estudiantes y amigos del Instituto. Este cuarto informe da cuenta del trabajo académico realizado en el periodo del primero de enero de 2016 al 31 de octubre de 2019, fecha en la que realizamos un corte para poder sistematizar la información y del trabajo de la dirección hasta el día de ayer. Quisiera primeramente recordar a los miembros de nuestro personal académico que desafortunadamente perdimos, pero que recordamos con mucho cariño, el doctor Mario Arturo. Eh, Ortiz, la maestra Concepción Basilio y la, y la doctora María Teresa Gutiérrez Vázquez. Actualmente el instituto está conformado por tres departamentos, un laboratorio de análisis geoespacial, una unidad académica en Oaxaca, el Laboratorio Nacional de la Observación de la Tierra, una sección editorial, tres unidades de apoyo, la unidad de tecnologías de la información, la biblioteca y mapoteca y la unidad de comunicación de la ciencia. En azul se muestran las nuevas creaciones en este periodo y cuyos, cuyas adiciones al organigrama están pendientes de aprobación en el Consejo Técnico de la Investigación Científica. La dirección trabaja siempre de la mano de su consejo interno eh, y eh, a, acompañado también de las decisiones de, su, de la comisión dictaminadora. En la Secretaría Académica está la doctora Anaxeli Ruiz, eh, nuestro secretario técnico de vinculaciones, el biólogo Armando Peralta, nuestro secretario administrativo, el licenciado Manuel Comi. La doctora Tere Sánchez es actualmente la jefa de geografía económica, el doctor Arturo García de Geografía Física, la doctora Carmen Juárez de Geografía Social y el doctor Jorge Prado del Laboratorio de Análisis espacial. Eh, Tere Sánchez también es editora académica, el jefe de la biblioteca es el maestro Luis Iturbe y el maestro Luis González es jefe de la unidad de tecnologías de la información. Quisiera aprovechar para agradecer la labor. Eh, que hace cotidianamente nuestra Comisión Dictaminadora, así como nuestra Comisión Evaluadora del PRIDE. Este periodo fue uno de importantes reconocimientos para el Instituto, sin duda el que el UNAM a través de los Institutos de Geografía y Geofísica haya recibido un reconocimiento por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el trabajo en la homologación de los Geoparques Mundiales UNESCO, merece una especial mención, ese día en el Senado de la República el, el señor Rector recibió un dicho reconocimiento y es algo que nos llena de orgullo. La doctora Atlantida Cole fue distinguida con el doctorado honoris causa de la UNAM en una solemne ceremonia en el Palacio de Minería. El doctor Álvaro Sánchez fue distinguido con el premio Universidad Nacional en Ciencias Económico-Administrativas. El doctor José Manuel Crespo fue reconocido con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Económico-Administrativas. Y la doctora Ruiz también recibió ese premio, pero en el área de Ciencias Sociales. La doctora Yasema Alcántara fue la primera mujer en recibir la medalla Sergei Soloyev de la European Geosciences Union. El doctor Álvaro Sánchez eh, eh, ganó el Premio Nacional de Invest Investigación Turística y eh, el instituto colaboró intensamente en la creación del Atlas de Riesgo de la UNAM, el cual fue acreedor al Premio Nacional de Protección Civil 2017. En el periodo cuatro académicas recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, y en total, el personal académico de este instituto recibió 24 premios durante el periodo. Muchísimas felicidades a todos. Al día de hoy, la planta académica del instituto está compuesta por 92 académicos, de los cuales 52 son investigadores, 40 son técnicos académicos. Tuvimos un total de 43 estancias postdoctorales, incluyendo renovaciones, y tuvimos dos cátedras de una cita. Hubo un cambio importante en la composición de los niveles de los investigadores. Entre los cambios más evidentes está el aumento de titulares C, que prácticamente se duplicaron, y estos movimientos son reflejo de una planta académica cada vez más consolidada. En el caso de los técnicos académicos, hay un, elemento, un aumento en el número de asociados C debido a nuevas contrataciones y un ligero aumento en, los, en el número de titulares B y C debido a las promociones. 17 académicos ganaron su concurso de oposición abierto, de ellos 9 son investigadores y 8 son técnicos académicos. Por su parte, 16 académicos obtuvieron promociones, 5 de investigador titular C, 3 de investigador titular B y 5 de investigador titular A. Además, hubo dos este, técnicos que pues, se promovieron a titular B y una a titular C. 9 académicos lograron su definitividad, de ellos 7 son investigadores y 2 son técnicos académicos. Y durante el periodo se realizaron 11 nuevas contrataciones, 7 de investigadores, 5 de técnicos académicos cuatro corresponden al programa de incorporación de jóvenes académicos y de estas seis plazas son de nueva creación. Seis de los siete académicos elegibles optaron por el programa de retiro voluntario, cinco investigadoras y un técnico académico y eh, aunque se, re, se retiran, eh, tres de las investigadoras siguen laborando en el instituto compartiendo su conocimiento, experiencia en diversos eh, proyectos de investigación. Eh, adicionalmente, el instituto ganó dos cátedras con ACIT, una asociada al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y otra para la Unidad Oaxaca. Desafortunadamente, le ofrecieron una plaza a Efren eh, en otra universidad y, eh, y tuvo que renunciar a la cátedra y difícilmente podrá ser eh, recuperada esta cátedra. 97% de nuestro personal está inscrito en el PRIDE y tres cuartas partes de este están en los niveles más altos, B, C y D. De aquellos que tienen PRIDB, 80 pertenecen al programa de estímulos por equivalencia por tener menos de 5 años de antigüedad. 94% de nuestros investigadores están en el SNI, además de cuatro técnicos académicos, uno de nuestros postdocs y un catedrático que cuentan con este reconocimiento. Y la categoría de SNI 3 aumentó en 4 años de 3 a 9, eso sin contar los eméritos en el sistema. Es necesario, es necesario continuar apoyando al personal académico para que se consoliden y tengan los méritos, este, tengamos los méritos para tener un mayor número de SNITRES. Eh, durante el periodo, el personal académico publicó 350 artículos, de los cuales 80% corresponde a revistas indicadas en el Science Citation Index o Scopus. También se publicaron 32 libros, 216 capítulos, 87 informes técnicos. Se solicitaron. Por primera vez, seis patentes que se encuentran en trámite, y esto es algo que no tiene precedente en el instituto, es el resultado de un programa interno de registro de patentes que ha dado muy buenos resultados. Las solicitudes corresponden al desarrollo de nanosatélites, simuladores satelitales y un dron meteorológico. En este periodo se han alcanzado los años de mayor productividad en cuanto al número de artículos publicados en revistas de circulación internacional con factor de impacto. Respecto a la producción científica realizada en 2019, se publicaron 74 productos en revistas indizadas en JCR y Scopus, incluidos 66 artículos científicos, un artículo de divulgación publicado en la revista Nature Sustainability, tres capítulos de libro y cuatro reseñas. Este tipo de producción, por supuesto, debe seguirse impulsando. Eh, Aún así, si observamos la producción de artículos, podemos ver que históricamente la producción... Eh, había sido de entre 0.5 y 0.6 artículos por investigador. En 2015 hay un punto de inflexión a partir del cual se duplica la producción. Desde este año el número de artículos por investigador ha oscilado alrededor de 1.3 artículos por investigador. Y este es un claro indicador de que ha habido un cambio cualitativo en la forma de producción académica que evidentemente se traduce en una mayor visibilidad de nuestra producción. Más importante que el número de artículos, creo, es la tendencia ascendente en cuanto a la proporción de académicos que participan en ellos. En 2019 es el año con mayor participación en la historia del instituto, con 71% de los investigadores publicando productos indizados, tres puntos porcentuales arriba de 2018. Quisiera hacer notar que para lograr estos incrementos en la productividad es muy importante la colaboración. El 79% de los artículos indizados son de resultados de colaboraciones con alrededor de 195 autores. Es un esfuerzo del personal académico que se debe felicitar y eh, se debe promover. Invitaría a todos a participar en este tipo de, de, de productos. Esta es la primera vez que presentamos en un informe de labores un estudio bibliométrico de nuestro trabajo. Este estudio lo está realizando el personal de la biblioteca. En 2019, el índice H del instituto tuvo un valor métrico de 43. En cuanto a la citación histórica del instituto en el Web of Science, a partir de 452 artículos indizados que abarcan los años desde 1943 a 2019, se identificaron más de 7.000 citas, de las cuales 42% se obtuvieron en los últimos cuatro años. Esto refleja que nuestro trabajo tiende cada vez a tener un mayor impacto y cada vez mayor trascendencia en el ámbito científico. Prácticamente la mitad de los artículos que publicamos en revistas eh, científicas está en revistas de los cuartiles 1 y 2, lo cual nos coloca aproximadamente en la mediana de producción de la geografía a nivel mundial, lo cual no está mal, pero sin duda puede ser este, mejor. Si comparamos nuestro trabajo con el de algunos de los institutos de investigación de geografía más reconocidos del mundo, queda claro que tenemos un importante liderazgo en Latinoamérica que somos comparables con diversas instituciones, universidades este, europeas, pero que aún debemos impulsar un mayor número de publicaciones en los cuartiles más altos para en verdad ser líderes a nivel mundial. Quisiera hacer un énfasis en que esta es la primera vez que se realiza este ejercicio en el instituto y que es así que es la línea base de la cual debemos partir para aumentar la calidad de las revistas en las que publicamos y aumentar el impacto de nuestro trabajo. En total, durante el periodo, eh, se dio seguimiento a 138 proyectos, de ellos 55 fueron Papiti y Papime, 17 con y 64 fueron de ingresos extraordinarios. Estos proyectos representaron ingresos por más de, de 232 millones de pesos. En 2019 tuvimos 63 proyectos, lo que representa un crecimiento de 17% respecto al número de proyectos en el año anterior. Y estos representaron ingresos en 2019 por más de 102 millones de pesos. Este ha sido el año en el que se han alcanzado los valores más altos de ingresos extraordinarios en la historia del instituto. Los proyectos de ingresos extraordinarios involucran la interacción con 43 instituciones de carácter público, privado, gubernamental y educativo. Eh, si echamos un vistazo a los proyectos financiados, a las líneas de investigación, no los puedo mencionar a todos pero tenemos, eh, tuvimos 11 proyectos de sobre cambio climático en los que participan 10 académicos, 5 de geodiversidad y geoparques, otros 2 de geografía agrícola, 6 de geografía cultural e historia de la geografía, 6 de geografía económica y geografía social, 2 de geografía política, 14 relacionados a geografía urbana y de la población, que es una de las líneas más importantes del instituto, 4 de migración, 4 de geomorfología. 9 de geotecnologías, que es un área en la que somos eh, líderes en México y en Latinoamérica. Eh, 14 de ordenamiento territorial, que también es una línea muy importante porque vincula a las diferentes áreas este, del instituto. Y además también tuvimos 18 proyectos en recursos naturales y uso de suelo, que también suelen ser proyectos interdisciplinarios. Este, además de una línea que también es muy importante y muy trascendente en el ámbito nacional, que es la de riesgos, donde tuvimos 12 proyectos. En geografía del turismo tuvimos cuatro, uno de geografía de la minería y además tuvimos cuatro proyectos en el área de divulgación científica. Eh, aunque todos los proyectos son importantes, hay algunos que por sus características merecen una mención especial. Uno de ellos es el Geoparque Mundial Mixteca Alta, que coordina el doctor José Luis Palacio, pero en el que participan Silke Kram, Oralio Oropesa, Pilar Fernández, además de todos nuestros académicos de la Unidad de Oaxaca, Quetzalcoatl, Gustavo, Matthew, Miguel, Gonzalo y que se ha realizado también en colaboración con personal del SIG en Morelia. Es un proyecto eh, alrededor del cual se eh, hizo la unidad académica en Oaxaca, y en ese proyecto han participado también muchísimos estudiantes, no solo de geografía, sino de muchas carreras. Hemos tenido una colaboración muy importante con la Facultad de Artes y Diseño, eh, y además es un proyecto en el que eh, participan las comunidades de nueve municipios en los que se encuentra el geoparque. Se culminó el proyecto de elaboración de una metodología para realizar el Atlas de Riesgo Metropolitano para el área de Metropolitana de Guadalajara. Esta es una nueva escala que nunca antes se había utilizado en un Atlas de Riesgos, lo que conllevaba una serie de retos importantes y ha sido un proyecto con un alcance sin precedentes. También realizamos los planes de manejo de seis barrancas en la Ciudad de México, que son áreas de valor ambiental muy importantes, y se realizaron los estudios de riesgo y de asentamientos humanos irregulares. Yo quisiera agradecer especialmente a toda la comunidad del instituto que participó en la recopilación y el análisis de la información física y social posterior a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, donde hubo una respuesta verdaderamente notable por parte de toda la comunidad. Además de realizar esta labor de levantamiento, se llevaron cerca de 7 toneladas de ayuda a comunidades en el estado de Morelos afectadas por el sismo y me gustaría hacer una mención especial de la doctora Irma Trejo, quien coordinó todas estas salidas de campo. Eh, tenemos un proyecto en marcha en el que se han realizado distintos componentes para un nanosatélite de percepción remota que coordina el doctor jorge prado y este proyecto ha sido muy vistoso implica una interacción con múltiples dependencias tanto dentro como fuera de la unam eh, el doctor josé juan zamorano eh, realizó para sedatu la evaluación geomorfológica de decenas de predios en el corredor interoceánico para determinar su viabilidad para la construcción de infraestructura eh, además, se realizaron 15 programas eh, territoriales operativos para la aplicación del programa de mejoramiento urbano de SEDATU, que es uno de los eh, eh, proyectos emblemáticos de la Secretaría, esto con el objeto de eh, reducir la pobreza en polígonos urbanos de alta marginación. A través de estos proyectos, el Instituto tiene una incidencia en determinar dónde y cómo se debe invertir este año, por parte del Gobierno Federal, más de 4 mil millones de pesos. Este proyecto también fue muy importante la colaboración de la FES Aragón y de la Facultad de Arquitectura para el diseño de los proyectos conceptuales. Eh, se realizaron seis convenios con seis estados que fueron firmados por el señor rector en el Palacio este de Minería y quisiera agradecer al doctor Guillermo Aguilar, al doctor Enrique Pérez y a toda la gente del instituto que colaboró, colaboró en estos proyectos. Eh, a partir de una solicitud por parte de la ENES Mérida, el instituto diseñó y promovió junto con la Secretaría de Desarrollo Institucional la creación y aprobación de la licenciatura en geografía aplicada, que fue la 124 del UNAM y que actualmente se imparte ya en la Enes Mérida y próximamente se impartirá en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de Ciudad Universitaria. El grupo núcleo de trabajo lo formaron Teresa Sánchez, Oralio Ropeza, Raúl Aguirre, Luis Chías, Pepe Quintero, José Ramón Hernández, Jaime Juárez, Enrique Propín, Héctor Recendis, además de otros 80 académicos que elaboraron los materiales este, para las materias de la carrera. El instituto realizó el modelo digital en el que se muestra cuál sería la afectación de las visuales del campus central si el edificio Big Grand hubiera sido construido y ello ha sido un insumo importante para llevar, a cabo, a cabo, este, para llevar el caso en las instancias correspondientes. Eh, hay una serie de logros institucionales que me gustaría mencionar. El primero es la unidad académica de estudios territoriales Oaxaca, creada en conjunto con el SIGA. Que fue aprobada por el CETIC en 2017 y que se encuentra en pleno funcionamiento en el jardín etnobotánico de la ciudad. Actualmente están adscritos a la unidad tres investigadores, un catedrático, tres académicos y dos postdocs. El enfoque principal de la investigación del Eto es el geoparque de la Mixteca Alta, eh, aunque la verdad es que estamos muy emocionados con la idea de que pueda haber una ENES en Oaxaca y nos emociona mucho la posibilidad de participar en este proyecto, además de que también nos emociona mucho la posibilidad de participar con los distintos institutos que ya tienen sedes allá, que son los de Filológicas, Estéticas, Históricas, la Facultad de Artes y Diseños, Matemáticas. De hecho, nos encontramos ya en conjunto trabajando en la elaboración de un programa de maestría en patrimonio. En noviembre de 2019 se inauguró en conjunto con la Universidad Estatal de California el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial E-STAR, con dos sedes, una en el campus de Northridge de la Universidad de California y otro aquí en el Instituto de Geografía. Este laboratorio ofrece herramientas de vanguardia de análisis espacial para apoyar a los gobiernos, ONGs, investigadores y a la industria privada, y actualmente trabaja en dos portales de información fronteriza. Está coordinado en la UNAM por el doctor Luis Chías en colaboración con el maestro Héctor Reséndiz y quiero verdaderamente agradecer el apoyo del doctor que nos llama para llevar a cabo este proyecto. Este, quisiera también agradecer a Paula de Gortari, la directora de la sede de la UNAM en Los Ángeles, eh, todos, por todo su apoyo sin el cual este proyecto no hubiera sido posible. Propusimos la creación de dos seminarios universitarios de los cuales somos la entidad sede el de Riesgos Socioambientales y el de Geoparques y Geopatrimonio, este último en conjunto con los institutos de Geofísica y Geología y en los que participan múltiples entidades universitarias. Además participamos en otros cuatro seminarios, el de Envejecimiento, el de Patrimonio, el de Seguridad Ciudadana y el de este, Migración. El primero de marzo de 2017 tuvimos la presencia del señor rector y del coordinador de la investigación científica para la inauguración del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el ANOT. Es un proyecto, es un laboratorio que fue aprobado por Conacit en 2016. En el Anot participa la UNAM a través de los institutos de Geografía, Geofísica, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Instituto de Ecología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Por supuesto participó la coordinación de la investigación científica y tuvimos recursos importantes de la Secretaría Administrativa. Además, eh, en el consorcio está el Conacit, la Secretaría de Marina, el INEGI y la Universidad Autónoma del Estado de México hasta la fecha hemos invertido cerca de 25 millones de pesos en este laboratorio y el año pasado se inauguró una sede del laboratorio en la universidad autónoma del estado de méxico. Eh, el, los servidores del de, de laboratorio tienen 36 mil accesos semanales de diferentes dependencias. nuestra pasi, página web en tres años ha tenido casi 650 mil visitas. Pertenecemos a la red académica del Comité de Expertos de Naciones Unidas en el manejo de información espacial y además participamos con muchas instituciones tanto nacionales como extranjeras. El laboratorio cuenta con tres antenas para la recepción y transmisión de imágenes de satélites, un petabyte de almacenamiento y tres unidades de procesamiento. Recibimos y procesamos información que se envía a de dependencias como el CENAPRED, el CENEAM, la CFE, el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Marina y que se utiliza para generar alertas respecto a condiciones meteorológicas. Pero también ha habido varios proyectos que se han desprendido de la NOT. La doctora Lindia Manso trabajó en un proyecto para crear una alerta temprana de incendios. La maestra Gaby Gómez y el doctor Aguirre y la doctora Salmerón trabajan en temas de sargazo. El maestro Marco López trabaja en la operación de los sistemas de procesamiento. Eh, desarrollamos un sistema de catastro para el Estado de México. Tenemos una revista digital se llama Terra Digitalis, en conjunto con el resto de las dependencias geos del subsistema, y participamos activamente en la creación de dos salas en Universum, la de conciencia de nuestra ciudad y una exposición itinerante de riesgos. En términos de nuestra producción editorial, eh, se publicaron 31 libros, además de 12 números de la, investig de la revista Investigaciones Geográficas, eh, que es una revista que está indizada en Scopus y la cual pasó del cuartil 4 al cuartil 3 que la coloca pues, como una revista de, en geografía que tiene eh, ya una importante presencia en Iberoamérica. Eh, el número de descargas eh, se ha triplicado en los últimos tres años. Este año hemos alcanzado casi 95.000 descargas de las publicaciones que generamos, lo cual es algo que jamás hubiéramos logrado si los libros solo fueran, solamente fueran impresos. Yo creo, quiero agradecer todo el trabajo del equipo de la sección editorial, a Tere, Héctor, Laura, Diana y Raúl. En cuestión de docencia, eh, el instituto es entidad participante en tres posgrados, el de geografía, el de urbanismo y el de ciencias de la tierra, y también somos entidad participante en la licenciatura de ciencias de la tierra y de geografía aplicado tanto, tanto en la ENES como en la ENSIT. Se impartieron en total 507 cursos escolarizados y 193 extracurriculares. Esto equivale a 2.8 cursos de licenciatura y posgrado por investigador por año. Aunque ciertamente muchos de nuestros técnicos académicos también imparten clases. Eh, en total, graduamos o titulamos a 295 eh, estudiantes en el periodo. Esto significa 1.4 graduados en alguno de los niveles licenciatura, maestría o doctorado por año por investigador. Fueron 128 de licenciatura, uno, uno de especialidad, 109 de maestría, 57 de doctorado. Es decir, en el caso de los doctorados, poco más de un doctor por investigador en los últimos cuatro años. Eh, impartimos 11 diplomados eh, que, en los que se inscribieron 259 alumnos y haré mención específica del diplomado en geomática, que fue su edición eh, número 14. Eh, tenemos muchos programas de becas y muchos eh, becarios. En el, en el periodo se otorgaron casi 750 becas de diferentes programas. En 2019 se otorgaron 171 becas y además atendimos otras 71 becas de servicio social. Quisiera en ese sentido llamar la atención a los tres programas de becas del instituto. Por un lado, las becas de iniciación y las becas eh, eh, MacGregor, que están dirigidas para que estudiantes de licenciatura eh, se, se titulen y que tienen una eficiencia terminal de cerca del 90%. Quiero aprovechar para agradecer al doctor Daniel Barrera y al doctor Leonardo Lomelí, nuestro secretario general, porque es a través del programa de vinculación con egresados que se han financiado estos dos programas en los últimos dos años. Además, a partir del año pasado, tenemos una nueva beca, la beca Atlántida Col, que está destinada a dar recursos para que estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en geografía puedan realizar trabajo de campo y que es financiado por una donación de la doctora Atlántida Col. Este, hace un momento, pues todos ustedes fueron testigos en el que develamos el nombre de, de, este, de Atlántida en el en el edificio anexo. Tu este, entidad es un ejemplo para todos nosotros. Este, yo le quería pedir a todo el mundo si le podemos preguntar un aplauso, por favor. Gracias. En vinculación y difusión, el alcance de eventos y actividades organizadas por el instituto ha ido en un aumento claro. Entre 2016 y 2019 duplicamos el número de personas a las que llegamos. Tuvimos 481 eventos que tuvieron un alcance de 24.000 personas. Esto incluye, esos incluyen charlas, coloquios, conferencias, conversatorios, cursos, talleres, diplomados, entre otros. Algunos de los eventos destacados que tuvimos fue, por supuesto, el 75 aniversario del instituto, eh, donde tuvimos un, un evento con la, este, con la presencia del señor rector, en la que se develó el nombre del edificio principal y además se instaló una cápsula del tiempo. En conmemoración del aniversario se emitió una tarjeta de con, conmemorativa del Metrobús, un muleto de metro, así como un timbre postal conmemorativo. Se realizó un número especial de la revista El Faro, se publicó el libro El Océano como Paisaje y la Orquesta Filarmónica de la UNAM dedicó un concierto al instituto. Eh, se presentó el libro de Geografía de México, que fue coordinado por el eh, doctor Omar Moncada y el doctor Álvaro López. Es la primera geografía de México desde que Tamayo publicara la suya en 1949. Tuvimos un encuentro multisectorial sobre gestión integral de riesgo, en el que participó comunidad académica, servidores públicos y la ciudadanía. Organizamos cuatro foros de datos abiertos en coordinación con la PAOT. Eh, y en agosto pasado se llevó a cabo el primer festival Geópolis, al que asistieron cerca de 2.500 estudiantes provenientes de bachillerato de la UNAM, así como del sistema incorporado. Yo quiero agradecer la colaboración de la, de la bióloga María Dolores del Valle, directora de la Escuela Nacional Preparatoria, y el doctor Benjamín Barajas, director del CCH, este, así como de la licenciada Manora Giral de Dejire, eh, y también al secretario general, el doctor Lomelí, por su apoyo para que este festival haya sido todo un éxito. Eh, con motivo del Día de la Tierra, el Instituto de Geografía festejó con una mega geolotería en la explanada de Universum, este, el Museo de las Ciencias y también en el Estadio Olímpico Universitario durante el medio tiempo de un partido Pumas América, que quedó 1-1. Eh, la doctora Luis Fernanda Azuela este, organizó el 43 Simposio de la Comisión Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas en el Palacio de Minería. Eh, los vestíbulos del, del instituto están siempre llenos de fotografías y de, y de diferentes exposiciones. Hubo 21 exposiciones diferentes, eh, fotográficas, de mapas, del quehacer geográfico en general. Eh, y bueno, hubo muchísimos otros ejemplos. Los, tenemos los forums este, del instituto, varios eventos sobre riesgo. Tuvimos una, una visita del ministro José Ramón este, Cosío. Eh, celebramos el número 100 de investigaciones geográficas. Tuvimos un simposio sobre drones, también tuvimos un taller donde eh, vinieron eh, más de 15 países eh, del, del Caribe. Eh, y tenemos una actividad de difusión y divulgación que es cada vez mayor en todo tipo de eventos, tanto nacionales como internacionales. En, en el periodo entre 2016 y 2020 participamos en 1.323 eventos en 21 países diferentes. En términos de vinculación académica, eh, Hubo durante el periodo 58 salidas en 16 países, a 16 países y 74 visitas de académicos en otros 18 países. Eh, estas son algunas de las instituciones con las que nos vinculamos a través de diferentes proyectos. En los últimos cuatro años incluye a dependencias federales, estados, alcaldías, municipios, institutos, centros, facultades y escuelas dentro y fuera de la UNAM, así como diversas instituciones de gobierno, instituciones extranjeras e internacionales. El que le atina el número de logo se lleva un premio. Eh, la unidad de comunicación verdaderamente ha hecho una labor este, fenomenal. Yo le quiero agradecer a Marco, a Leo y a Jess eh, por todo el trabajo que han hecho. Los últimos cuatro años han sido el periodo en el que el instituto ha, ha aparecido más frecuentemente en distintos medios de comunicación, tanto dentro como fuera de la universidad. Tuvimos en el periodo 100 apariciones en Gaceta, de las cuales este, 10 fueron portadas. 23 ruedas de prensa, 91 boletines de la DGDC, 781 notas en medios digitales impresos, 202 entrevistas, 141 carteles, 23 ruedas en medios. Para quienes aún no nos siguen, estas son las direcciones de las redes sociales. En Facebook estamos alcanzando eh, los 43 mil seguidores, en Twitter cerca de 26.000 en 10 países. Instagram y YouTube no existían hace cuatro años, pero este, vamos creciendo poco a poco. Y es el mapa de nuestros seguidores de Facebook y Twitter que año con año este, se va pintando. La biblioteca, que es eh, sin duda la más importante de Latinoamérica en su tipo, tiene un acervo de más de 44.000 volúmenes. En esta se continuó con la digitalización del acervo de mapas y de fotografías. Este, en el periodo resulta importante destacar el aumento de nuestras colecciones debido principalmente a las aportaciones, a las donaciones de las bibliotecas de la doctora María Teresa Gutiérrez y la doctora Atlantida Col, además de donaciones del acervo cartográfico de la biblioteca Samuel Ramos del INEGI y del doctor María Mar Mar Arturo Ortiz Pérez. Se establecieron eh, dos nuevos servicios electrónicos, un servicio de consulta electrónica de revistas indizadas y otro de búsqueda de mapas, pero que utiliza sistemas de información geográfica. Yo quiero agradecer todo el trabajo del equipo de la biblioteca, a Luis, a Tuñita, a David y a Arturo. La unidad de tecnologías de la información tuvo también una labor muy intensa, este, prestó un gran número de servicios. Tenemos ya una nube del instituto en el que cada uno de los académicos tiene 25 gigas este, para eh, trabajar colaborativamente. Tenemos una plataforma para cursos. Este, se diseñó una aplicación eh, para dispositivos Android y, este, y, y, y Apple, este, que tiene un módulo de reservación de salas, tiene, se pueden hacer notificaciones de eventos importantes, tiene el directorio del instituto, notificaciones, etc. Eh, actualizaron y diseñaron varios de los sistemas académicos administrativos del instituto eh, y bueno, dieron toda una sociedad técnica, además de participar en diversos proyectos. En términos de presupuesto... En 2019 el presupuesto institucional ascendió a poquito menos de 136 millones, pero el presupuesto total fue de 258 mil millones de pesos. Eh, tuvimos ingresos por 5 millones y medio de proyectos Papit y Papime, casi 7 millones de pesos por, por Conacit y 102 millones de pesos en ingresos extraordinarios. Eso significa que del total de 258 millones el instituto generó el 48% este, de sus recursos. Invertimos eh, más de 41 millones de pesos en obras e infraestructura durante el periodo. Eh, muchos de los equipos que eh, obtuvimos provienen de proyectos con ASIT, pero gran parte provienen también de ingresos extraordinarios, además de proyectos gestionados a través de la Secretaría Administrativa. Y quiero agradecer en ese sentido al ingeniero Polo Silva, que siempre este, se mostró eh, abierto para, para colaborar con nosotros. Eh, una par gran parte de esto fue el equipamiento de la NOT. Este, pero también se remodeló el auditorio del instituto, del, del edificio principal, este auditorio. Eh, se puso una rampa de acceso en el edificio principal para personas con discapacidad. También se adecuaron todos los baños para, para, para personas este, que tienen alguna discapacidad. Y eso este, es algo en el que le, a, a lo que le hemos dado mucha importancia. Se remodelaron casi todos los sanitarios este, del instituto del edificio principal del instituto, los de planta baja, los de mujeres y los de hombres. Eh, y también se, sumistró, se colocó una escalera de emergencia en el edificio anexo, que era una cuestión muy, muy importante por cuestiones de seguridad. Eh, y finalmente, bueno, pues se dio mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Este, yo quisiera, antes de terminar, agradecer primeramente al rector, nuestro rector. Muchísimas gracias, este, señor rector, ha sido un honor. Este, también al coordinador de la investigación científica. Este, yo jamás escuché un no, ni siquiera un déjame ver. Este, entonces, muchísimas gracias por apoyar todas las actividades del instituto. Yo también agradecer al Secretario General, al doctor Leonardo Lomelí, porque a través de la Secretaría General estamos logrando vincularnos y participar con facultades y escuelas, pero sobre todo con, con el bachillerato. Al doctor Kenoyama, Secretario este, de Desarrollo Institucional, por todo su apoyo en muchos de los proyectos del instituto al ingeniero Polo Silva, que, este, que fue el secretario de administrativo durante gran parte del periodo, eh, a la doctora Mónica González, la boda general, este, por todo el apoyo jurídico, eh, al igual que al maestro Edgar Reyes, este, que nos sacó de varios apuros más de una vez a medianoche, este, a todos mis colegas directores, este, a los del Bronx, por supuesto, este, especialmente a todos los GEOS eh, por eh, invitarnos a participar con ellos, por dejarnos participar con ustedes. Eh, y a todos los directores del sistema de humanidades, de facultades, escuelas. Gracias a todos ustedes por su apoyo, por todo lo que me han enseñado, pero sobre todo gracias por su amistad. Eh, quiero agradecer a todos nuestros socios, amigos, instituciones con las que hemos colaborado e iniciado proyectos conjuntos. Quiero especialmente agradecer a Naxel y a Armando por todo el empeño y la labor que, excelente, que realizan todos los días de manera excelente. A todos los jefes de departamento y laboratorio de unidades, a Tere, Arturo, Carmen, Jorge, a... Luis González y Luis Iturbe, al licenciado Comino, su secretario administrativo, y a todo el equipo de la Secretaría Administrativa, a todo el personal administrativo de confianza y de base, a todo el personal de la dirección, Connie, Angélica, Penélope, Dani, Alic de la Mora, a Chelo por el material fotográfico, a Dani por la ayuda en la presentación, por supuesto a mi familia, este, y a todos y a cada uno de los miembros del personal académico. Perdón. Es un privilegio, por mi razón, hablar del espíritu. Gracias. Tiene la palabra el doctor William Lee Alardín. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, señor rector, con su permiso. Eh, pues me da mucho gusto saludar a la comunidad del Instituto de Geografía, a su director que nos acaba de presentar el informe, a la doctora Cole. Muchas gracias por todo, doctora a quienes nos acompañan de la Junta de Gobierno, a quienes han dirigido este instituto, a quienes dirigen otras entidades del subsistema y de la universidad, a todo el personal de administración de base de confianza, los catedráticos, los postdocs, los estudiantes, los investigadores y los técnicos académicos que hacen todo esto que nos acaba de contar el director ahorita. Y a quienes están en calidad de invitados de otras universidades, otras entidades, otras instituciones que también colaboran con el instituto para... Para trabajar con nosotros. Y bienvenida también la familia de la doctora Cole, que hace favor de acompañarnos hoy. Eh, bueno, el doctor Suárez les dijo que yo siempre le digo que sí, pero nunca les digo cuál era la pregunta. Entonces, esa nos la quedamos nosotros. Eh, es una comunidad muy especial esta. Yo creo que por, por la disciplina que trabaja, por el, por el desarrollo histórico de cómo la ha hecho, eh, en la universidad y, y hacia afuera de, de la universidad, por las relaciones que mantiene con diferentes entidades de la universidad, eh, que en parte son eh, consecuencia de esta, de esta historia, de cómo han desarrollado la disciplina y de los vericuetos de la historia y la serendipia. Por temática son, o se les asume o se les dice, como dijo el, el director aquí, parte de los geos, entre comillas pero en realidad tiene una componente de este recorrido que tiene que ver mucho con las ciencias sociales eh, y con su enseñanza y que se ha ido modificando, actualizando y modernizando a lo largo de los años conforme lo demandan los tiempos y las necesidades. También es una de las más antiguas porque, bueno, la creación es de 43, si no me equivoco, eh, a partir del Instituto de Ciencias Geográficas que era, que era antes, y ya dio lugar a la creación de, de una entidad que nos comentaba también el director del Centro de Investigación en Geografía Ambiental que es parte del campus Morelia, en 2007. Eh, bueno, la unidad antes se creó como centro en 2007, y hoy con nuevas iniciativas, sobre todo en el estado de Oaxaca, pero no nada más. Entonces, no solo se ha multiplicado, sino también ha ido creciendo y contribuido a la descentralización de la universidad y el quehacer académico en, en el país. Y eso creo que también es, es importante. Eh, yo ya les he dicho aquí en algunos de los eventos a los que he tenido el gusto de, de participar, que para mí la geografía tiene una importancia personal por el interés que yo siempre he tenido en los mapas y en los atlas de todo tipo, pero también porque me he ido dando cuenta personalmente y no solo a través de mí, sino de gente cercana a mí que lo constata también y se convence y eso también lo convence a uno. sea, ¿no? poco si sí te creíste lo que te conté? ¿verdad? Tal vez algo hay de, ahí. De la importancia que tiene la geografía para el desarrollo histórico, humano, social y económico. Y como dijimos aquí en ocasión de un evento que había una foto, de hecho fue de los primeros, me parece, en 2016, donde estuvo el señor rector, eh, parecería a veces que con la tecnología las distancias y la geografía en su sentido más amplio no importan, pero eso es un error enorme. Eh, y no tomarlo en cuenta es un error enorme. La geografía no es destino, pero si no la conocemos seguro nos juega en contra para todo. Entonces sí, son muy importantes como entidad y como grupos en lo que hacen. Y eso tiene mucho de orgullo, pero también de responsabilidad. Las líneas que desarrollan son muy diversas y también se han ido modificando. Eh, la geografía se ha convertido en algo más, eh, bueno, siempre ha sido al nivel de la tecnología de entonces, pero creo que cada vez más ahorita. Y demanda tecnologías, demanda el desarrollo de herramientas. Entonces, ustedes no nada más son usuarios de las cosas, las van haciendo sobre la marcha. Eh, y eso creo que es una buena, una buena manera de trabajar porque va empujando a todos los demás socios. Eh, no solo en la disciplina en sí, sino en las herramientas que tiene otras de ramas secundarias. Aquí juegan un papel muy importante en la formación de personal especializado para llevar a cabo no solo las funciones sustantivas de la disciplina, sino eh, la formación de la geografía en el sentido más amplio en la UNAM y en el país. Hacen falta muchos años para poder plantear con cuidado algo que se tiene que contestar y hace falta un balance entre innovación, experiencia y creatividad para hacerlo. Es muy importante el papel de un programa como el de la renovación de la planta académica en este instituto. Lo han aprovechado. Ha sido importante a través del subsistema y de la universidad para saber para dónde van en los próximos años. Hay que aprovechar la experiencia colectiva que tienen aquí, que es mucha y muy valiosa, y transmitirla a las nuevas generaciones que están en el instituto. El programa ha sido un enorme acierto de la, de la universidad. Yo confío que va a seguir. El rector lo tiene plenamente presente y lo hemos platicado muchas veces. Y esperemos que así siga. Eh, es un reto evidentemente porque requiere ir ajustando el funcionamiento de la planta académica sobre la marcha, un poco darle mantenimiento al avión mientras está en vuelo, porque el avión nunca aterriza, ninguno de estos aviones aterriza nunca. Eh, y yo quisiera resaltar algunos de los puntos del, del informe. Primero, felicitarlos por el aumento en la productividad. Es notable la generación de conocimiento que queda plasmada en los artículos indizados y se puede ver claramente en lo que presentó el director. Eh, este esfuerzo que han hecho por, por publicar en, en revistas indizadas ya está claro que no es una fluctuación o una cosa así este, de, de un año. Refleja también una integración distinta y cambios en la metodología de trabajo y sobre todo en la colaboración que también mencionaba el director que me parece muy importante. El impacto se puede mejorar sin duda, eso ya vendrá, estoy seguro. Eh, el trabajo de comunicación de la ciencia que han hecho es importantísimo para el público y para los tomadores de decisiones. Eh, y para los estudiantes, este evento que mencionaba el director de Geópolis fue fabuloso. Yo nada más pude estar un ratito, pero la energía que había de tener aquí afuera lleno de estudiantes de bachillerato, sobre todo, y de CCH, fue increíble. Eh, y tratando de convencerlos de que esta es su universidad y que no se diga, en, cuando ya entré a la universidad, no, ya estás en la universidad, estás, estás aquí, esta es tu universidad. Eh, los ingresos, bueno, los ingresos extraordinarios por proyectos eh, particulares han sido muy importantes en los últimos años, bien en el PAPIT y en el CONACIT, el CONACIT ha tenido sus fluctuaciones, eh, a través de los apoyos de CONACIT desde 2016 fue que se creó el ANOT, que yo creo que ha sido un, un laboratorio muy interesante. Eh, los proyectos asociados a las necesidades y demandas de desarrollo territorial y urbano, han producido una vinculación muy fuerte y el ingreso de recursos de manera muy importante al instituto. Sospecho que eso no se va a detener. Entonces tal vez se tenga que desvelar más el licenciado Reyes, cuando desde la dirección del Instituto de Geografía llegan peticiones de convenios con entidades municipales y estatales y el gobierno federal. El presupuesto base, digamos... Eh, para lo que sigue pues ha sido gestionado por el señor rector y por la Secretaría Administrativa de manera exitosa, yo confío que ahí va a haber una base importante para el trabajo. En, tienen un grupo de estudiantes considerable, tanto en licenciatura como en posgrado, hay mucha actividad en la docencia, eh, tanto en cursos formales como en diplomados, este, propedéuticos, etc. Tanto en la licenciatura como en los posgrados de urbanismo, geografía y ciencias de la tierra, los números de graduados son buenos, siempre pueden mejorar, hay que estar ahí involucrando a los estudiantes para que directamente aprendan de ustedes lo que es la geografía de hoy y lo aprovechen al futuro para sus carreras y para sus disciplinas. Eh, en lo que toca al, al ambiente de trabajo y equidad de género, eso es algo que hay que seguir trabajando siempre. Es una discusión que hemos tenido en el Consejo Técnico de Investigación Científica y en reuniones de direcciones. Eh, lo vamos a seguir trabajando. Creo que hay momentos en los que... Después de que se discuten mucho las cosas, hay que aterrizarlas en acciones y programas y políticas y no simplemente dejarlo en estaría bien o buenos deseos. Creo que en el CETIC estamos llegando a un punto donde estas cosas van a derivar en resultados y tienen que implementarse en las entidades, porque es ahí donde se ve esto a nivel de las comunidades. Eh, la, yo estoy convencido que la diversidad, de muchas maneras, no nada más la equidad de género, es una fortaleza de las comunidades. Y mientras más fondos de formación y puntos de vista distintos y constructivos haya, mayor va a ser la actividad y el aprovechamiento académico de las personas que forman parte de esas entidades. Eh, felicitaciones por el Geoparque eh, y la estación en Oaxaca. Yo creo que eso es algo que va a dar mucho a futuro. Eh, hay que complementar con lo que ya hay en Oaxaca tradicionalmente eh, y la universidad puede aportar muchísimo en ese sentido. Bueno, el informe es el resultado del trabajo de toda la comunidad, no nada más de la dirección, evidentemente, la dirección articula, esa es su responsabilidad, le cuenta a todos ustedes y a todos nosotros lo que ha sido el instituto durante los últimos cuatro años. Es un buen momento para ver qué están haciendo todos como comunidad y pensar para dónde quieren jalar en los próximos años. Eh, es un momento de reflexión. Algunos de los datos aquí tenían la ventana de cuatro, pero la mayoría tenían ventanas más largas, hasta, digamos, cerca del año 2000, algunas, 20 años. Entonces es muy interesante ver esa revolución sobre los años. Eh, hay un balance muy positivo y hay que seguirle sin duda. Yo quisiera aprovechar el trabajo de todos ustedes, para reconocer el trabajo de todos ustedes, de la dirección y de todo el equipo, eh, no solo en el instituto, sino en el consejo técnico. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Y los felicito a todos. Hay muchos avances, hay tareas pendientes, hay reflexión. Ya empezaron esta semana. Para lo que sigue, es importante que lo discutan de manera colegiada. Los cuerpos colegiados son de lo más fuerte que tenemos en la universidad, para ver no solo qué quieren para los próximos cuatro años, sino para los próximos ocho, doce, veinte. Hay que discutirlo de manera repetida. Yo estoy seguro que van a seguir contribuyendo de manera muy importante al trabajo del subsistema de investigación científica y de la universidad para bien de ustedes y de la universidad. El instituto está en el mapa, sin duda. Muchísimas gracias. Manuel. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Felicidades a este informe, por este informe que rinde la comunidad del Instituto de Geografía en voz su director, el doctor Manuel Ceres Lastra. Felicidades. Muchas gracias, doctor Lee, por los comentarios puntuales al informe de, este, de estos cuatro años, de este último de estos cuatro años. Gracias a los miembros de la Junta de Gobierno que nos están acompañando y que escuchan de viva voz tanto el informe como sus propios comentarios. Felicidades a todos los señores directores de aquellos que colaboran directamente con el Instituto de aquellos del Bronx que no habían dijo quién, quiénes eran y por supuesto todos los miembros del, del, del grupo Geos con los que el instituto tiene una tan estrecha colaboración yo subrayaría que la presencia de todos ustedes señores directores subraya esto que finalmente el doctor decía que geografía está en el mapa está en el mapa de todos nosotros. Gracias y felicidades, doctora Col, por este amplísimo reconocimiento de la comunidad y porque desde hoy lleva su nombre el edificio como Atlántida Col Felicidades a la familia. Ella decía que ya no es un continente perdido, sino que ya tiene un edificio. Señores ex directores, funcionarios universitarios, Química Berta Guadalupe, todos estamos muy contentos por la firma de ayer con el convenio entre nuestra asociación y la universidad. Felicidades y muchas gracias. Llega este informe en momentos difíciles para la universidad. Y escuchar un informe de esta naturaleza, cuando tenemos las demandas a veces no totalmente satisfechas de igualdad y respeto hacia, el gen, hacia las mujeres. Escuchar un informe de esta naturaleza a mí me llena de mucho gusto. Sí hay sin razón intolerancia en algunos grupos. Lo tenemos claro y actu seguiremos actuando con prudencia. Es muy importante que no se desgarre el espíritu comunitario de nuestra universidad. Ya, como ustedes saben, la Preparatoria 7 levantó el paro, pero aún así tenemos a la, a la Escuela Nacional de Preparatoria número 9, tenemos a la Facultad de Filosofía y Letras, hoy se sumó a nuestras demandas, sin una demanda especial, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y son momentos pues de tensión universitaria. Y en este, en este estado pudimos hoy celebrar a la doctora Cole una universitaria ejemplar con la imposición de su nombre a uno de los edificios. Y escuchamos un informe de cómo ha avanzado, y ya lo comentaba el doctor Lee, en todos los sentidos, este instituto. Lo ha hecho en su capacidad de vinculación hacia la docencia, hacia el bachillerato muy en particular, por supuesto en la licenciatura, en la maestría, en doctorados. Lo ha hecho en investigación, en la capacidad de producción que ha tenido el instituto, lo ha hecho en vinculación con la sociedad, en servicios logrados y obtenidos, y todo, este es el esfuerzo de todos ustedes. Ya el señor director los agradecía en forma particular. Pero hay que decirlo, la universidad se lo reconoce ampliamente. Decía que gracias a las gestiones del señor rector se pudo lograr un presupuesto apenas suficiente. Lo que vimos hoy, lo que escuchamos hoy es cómo un instituto puede hacer más, cómo una entidad académica puede hacer más prácticamente con lo mismo. Y esto a mí me llena y nos debe llenar a todos, a todos nosotros y particularmente a los miembros de esta comunidad de un gran orgullo. Lograr avances significativos en todos los sectores con un presupuesto similar y encontrando distintos caminos y sin duda una de las grandes labores que en estos cuatro años ha logrado el Instituto de Geografía y los que se ha enfrentado la universidad. Sí, ya lo decía que en los próximos días, pues estaremos en proceso ya de auscultación para quien deberá llevar los, las riendas de este instituto por los siguientes cuatro años. Habrá que trabajar, por supuesto, en el de la planta docente, concluir con la implementación del sistema de gestión de bienes y suministros, dar seguimiento a los trabajos de la unidad de geografía en Oaxaca. ¿mí? Esperemos que un día se nos haga la ENES Oaxaca. Y muy particularmente yo quisiera agradecer la labor del doctor Suárez, que en estos cuatro años yo encontré en él un director siempre dispuesto. No sabía que el doctor Line negaba alguna vez de negar algo, pero <laughs> es, es muy difícil. Para mí siempre fue un placer. Hay episodios que no voy a contar. De, de algunas ocasiones, pero yo siempre encontré en el doctor Suárez una persona muy dispuesta a colaborar en todos sentidos con la universidad. Siempre alegre, siempre prudente, siempre positivo y con una gran actividad. Muchas gracias, doctor Suárez, por estos cuatro años y yo le deseo al instituto que participe muy activamente en este proceso con propuestas, con reflexiones, con proyectos de trabajo para continuar por el ritmo ascendente del Instituto de Geografía de nuestra universidad y que por nuestra raza hable ese espíritu. Muchas felicidades a todos ustedes. Es así como damos por terminado este acto. A todas y todos ustedes muchas gracias. Buenas tardes.